Hola, muy buenas, seguimos con un nuevo vídeo en pluginsweb.es y hoy vamos a ver un código con el cual vamos a poder limitar los resultados de búsqueda a entradas del blog. Bien, de forma predeterminada, el buscador de WordPress, cuando tú realizas una búsqueda, muestra resultados tanto de entradas, de páginas, productos o cualquier otro tipo de custom post type que tengas. Así que vamos a limitar simplemente el buscador para que nos muestre resultados de las entradas de blog. Bien, aquí estoy en las páginas. Como ves, tenemos una página que se llama About Us y aquí en las entradas he creado una entrada que se llama About Us 2. Entonces, si venimos aquí al buscador y yo pongo aquí About Us y hago clic en buscar, vemos que me muestra dos resultados. Este sería una entrada y este de aquí una página. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder limitarlo y que solamente muestre el resultado de las entradas? Bien, lo vamos a hacer con un código que te lo voy a dejar en el primer comentario fijado del vídeo, en la descripción del vídeo. Y es un código muy sencillo, ¿vale? Simplemente lo copiamos a partir de aquí y lo insertamos en el function.php de nuestro tema hijo o utilizamos un plugin como Code Snippets. Aquí tienes dos enlaces para saber lo que es cada cosa. Bien, una vez que copias el código, yo ya lo tengo aquí insertado, ya tengo el plugin Code Snippet instalado, tengo un snippet creado y he agregado el código. Y el código, como ves, es muy sencillo. Simplemente es una función donde crea una condicional que dice que si es una búsqueda, si la consulta es una búsqueda, pues que muestre solamente los resultados que sean del post type tipo post. Aquí hacemos un return del query, de la consulta, y agregamos un filtro al hook pre-get post y ya está, no hay que hacer nada más. Muy bien, una vez que copias el código, simplemente lo activamos y ahora si venimos a visitar el sitio, bien, y hago una búsqueda y pongo aquí About Us, hago clic en buscar, vemos que solamente nos muestra el resultado de la entrada y ha omitido el resultado de la página, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado. Si necesitas un código personalizado, crear una página web para tu negocio o cualquier otro servicio relacionado con WordPress y la creación de páginas webs, no dudes en contactar conmigo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.